Bé, benvinguts altra vegada. Avui parlarem de l'ajust de canvis, l'ajust de canvi de marxes de les bicicletes. Sovint les reparacions que tenen els canvis de marxa no són produïts o no es poden arreglar per uns simples ajustos de canvis, sinó per un tema de simple desgast dels materials que ho comporten. Per exemple, ens podem trobar que la cadena està estirada, per tant està desgastada, que els cables i les fundes doncs, no llisquen bé per a dintre, o per exemple també doncs, que la pota del canvi està doblegada i per tant no està ben vertical. Tot això amb l'ajust dels canvis no ho podem fer, per tant hauríem de partir de fer primer les reparacions i després l'ajust. Per fer l'ajust de canvis necessitem aquesta clau múltiple, que té per cargols Allen des del 2 fins al 6. Després també tenim per tornavís estrella, tornavís pla. En el cas de que tinguem un cargol hexagonal en les canyacables, necessitarem una clau fixa del 8 o del 9, depenent del tamany del cargol. Empezamos el ajuste de cambio de detrás con la tensión del cable. Y para comprobar esto, primero ponemos el plato pequeño y después ponemos el piñón pequeño. Una vez los tengamos puestos, miramos cómo está de destensado el cable. Si tiene un gran destensado, lo que tenemos que hacer es estirar el cable a partir del aprietahilos. Si es un destensamiento pequeño, podemos empezar a tensar a través del tensor que tiene el desviador del piñón. Comprobamos haciendo un primer clic si la cadena sube o si le cuesta subir. Si le cuesta subir, tenemos que tensar más y desenroscamos más el tensor hasta que llegue a subir al segundo piñón y volvemos a bajar y a subir. Una vez ya subido al siguiente piñón, los demás ya tienen que subir y bajar bien. Otro posible desajuste es que nos hayamos pasado de tensión y a la hora de bajar, no nos baje el piñón pequeño. Entonces, lo que hacemos es comprobar que sea esto, y por lo tanto, si no baja el piñón pequeño, nos hemos pasado de tensión y tenemos que aflojar el tensor. Lo enroscamos para que, así, le quite tensión hasta que ya baje al piñón pequeño. Volvemos a comprobar que suba y que baje bien, y así, el ajuste del cambio de piñón está acabado. Un segundo desajuste que tiene el desviador de piñón es que la cadena se salga en la parte interior o exterior. Aquí hay dos tornillos que limitan justamente este desajuste, que es cuando la cadena se sale. Se sale en el lado de los radios o en el lado del cuadro. Vamos a ver qué pasa. La hacemos rodar. Estamos apretando con el dedo y vemos que la cadena se sale y que quiere irse al lado de los radios. O dejo ir y cuando bajan al piñón pequeño, la cadena se sale y se queda entre el cuadro y el piñón pequeño. Para regular ese ajuste de la cadena, que se nos sale por arriba y por abajo, tenemos dos tornillos, uno marcado con la L, que nos limita el límite interior, que sería low speed o baja velocidad. Y en el marcado con la H, que sería el piñón pequeño, es decir, el límite exterior, que sería para alta velocidad. Para ajustar el piñón grande, ponemos justamente el piñón grande hasta que la cadena encaje perfectamente y apretamos el tornillo L, hasta que haga tope y ya no nos deje tirar más para adentro.
Comprobamos que por mucho que apretemos el desviador hacia adentro, la cadena no sale por el lado de los radios. Una vez hemos regulado el límite interior, el de la L, vamos a regular el límite exterior, que es el de la H. Ponemos el piñón pequeño y apretamos el tornillo, el de la H, bien apretado hasta que llegue a su tope. Comprobamos que la cadena queda bien ajustada en el piñón pequeño. Esto querrá decir que el regulador exterior ya está colocado en su límite. El ajuste del desviador de plato es un poco diferente del que hemos hecho con el desviador de piñón. Para poder hacer el ajuste, ponemos el piñón grande y el plato pequeño y observamos cómo la cadena pasa por el interior del desviador y cómo está de cerca o de lejos de la parte interior del desviador. Para poder ajustar esto correctamente, retocamos el tornillo que limita la parte interior para que nos deje la cadena separada medio centímetro de la parte interior del desviador. Aflojamos con el destornillador estrella el límite interior para darle más espacio, este medio centímetro, respecto a la distancia que hay entre la cadena y el desviador. Una vez colocado el desviador respecto a la cadena, a medio centímetro, tenemos que mirar cómo está la tensión del cable. Si el cable está muy destensado, tendremos que destornillar el tornillo y tensar el cable y volverlo a apretar. Y si está poco tensado, tendremos que ir a la salida del cable del mango y tensar con el tensor. Si lo desenroscamos, lo que haremos es tensar este poco que le falta. Comprobamos que con un primer clic el desviador se mueve. Una vez hemos visto que con el primer clic ya se mueve, ajustamos el plato grande al límite exterior. Para poder hacer esto, ponemos el piñón pequeño y el plato grande y vemos con la línea de la cadena cómo nos queda de separada respecto a la parte exterior del desviador. Para ajustar el tornillo H, que es el límite exterior, tenemos que dejar también medio centímetro desde la cadena hasta la pared exterior. Colocamos el desviador en su posición buena y apretamos el límite exterior hasta que haga tope. Y a partir de aquí, el desviador no puede tirar más para afuera. Una vez regulado el límite exterior, comprobamos cómo baja y sube el plato del medio, el plato pequeño, y haremos también la comprobación de la subida otra vez hasta el plato grande. La cadena no se saldrá y nos quedará bien situada en el plato grande.